En este vídeo te voy a enseñar las 4 mejores formas de conseguir recompensas para mejorar tu nivel de cartas lo más rápido posible y sin gastar dinero. La primera forma es unirse a un clan, y esto es para que desbloquees las guerras de clanes, las donaciones y los intercambios. Primero hablemos de las guerras de clanes. Aquí es donde cada día puedes jugar 4 partidas para apoyar el clan, y si todos colaboran, pueden ganar más recompensas por ser el primero en llegar en la meta. Pero no todos los clanes son iguales, ya que existen los rangos de clanes, que dependiendo del rango que tiene tu clan, puedes ganar más o menos recompensas. Y aquí les dejo una tabla de las recompensas del cofre del clan si llegan al primer lugar en diferentes rangos. Pero eso no es todo, ya que por jugar las guerras de clanes también te dará recompensas por ganar partidas. Por ejemplo, si juegas duelos más otras 2 partidas y las ganas todas, puedes conseguir mucho oro diariamente dependiendo del rango de tu clan. Y aquí les dejo otra tabla que les dirá el rango de oro que puedes conseguir si ganas todas las partidas dependiendo del rango de tu clan. Y por último tenemos las donaciones y los intercambios. En las donaciones les recomiendo que pidan una carta 2 veces al día como mínimo. Así pueden conseguir 80 cartas comunes u 8 cartas especiales al día, o 4 cartas épicas si es domingo. Y si haces esto todos los días, al final del mes habrás conseguido 2400 cartas comunes o 240 cartas especiales o 16 cartas épicas. Por ejemplo, si yo voy pidiendo cada día los reclutas reales, al final del mes tendré 2400 reclutas reales más las 16 cartas épicas que pedía los domingos. Así que te recomiendo que en cada temporada vayas pidiendo solo una carta al día para conseguir al final del mes esa cantidad de cartas. Eso sí, esto solo funciona si todos te donan o si puedes recibir la máxima capacidad de cartas. Y en los intercambios te recomiendo que intercambies una carta que tengas al máximo por una que necesites, ya que ahora no cuesta mucho oro como solía costar antes. La segunda forma es a través de la tienda de temporada, donde puedes conseguir 3 cartas legendarias, un libro que puede ser común, especial o épico, 900 cartas comunes, 225 cartas especiales y 45 cartas épicas, haciendo un total de 36.100 fichas de temporada para canjear todas estas recompensas. Mi recomendación para conseguir esa cantidad de fichas es que consigas 1.000 fichas de temporada al día, y en los eventos especiales solo hace falta ganar 4 partidas cada una para conseguir el resto de las fichas. Pero la tienda de temporada también tiene otro uso, y es que puedes conseguir 4 fragmentos de evolución en la tienda de temporada. Y si quieren saber cómo se consigue de forma gratuita, les invito a ver este vídeo. La tercera forma es en el modo competitivo, y es que si eres muy bueno en Clash Royale y puedes llegar a campeones definitivo todas las temporadas, puedes conseguir 500 cartas comunes, 100 cartas especiales, 20 cartas épicas, 2 cartas legendarias, 2 campeones, 50.000 comodines de élite y 75.000 de oro. Esta forma es una de las más difíciles de lograr, ya que no todos los jugadores pueden alcanzar a esta liga, pero es una buena forma de ganar recompensas, ya que vas desarrollando y mejorando tus habilidades en Clash Royale. Y la última forma es usando tu oro y gemas de forma sabia. Por ejemplo, no gastes tu oro en legendarias ni en cartas que las tengas al máximo. Tampoco te gastes las gemas en emotes y ni siquiera pienses en gastarlo en oro. Mejor es gastar el oro en todas las cartas necesarias y las gemas en los desafíos clásicos o los grandes desafíos, ya que jugando estos desafíos puedes ganar muchísimo oro y cartas. Además que también podrás mejorar tus habilidades en Clash Royale. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para mejorar sus skills en Clash Royale. Les recuerdo que de ahora en adelante subiré un vídeo cada 2 semanas, pero no se preocupen que subiré 2 o 3 YouTube Shorts por semana. Recuerden que si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.